Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión del Seminario de Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. El día de hoy toca la participación de la doctora Tatiana Valdés Bubnova, quien nos presenta el trabajo ¿Qué es un glifo? Tatiana Valdés Bubnova es doctora en estudios mesoamericanos, profesora e investigadora de tiempo completo en el Colegio Mexiquense. Ha trabajado mucho sobre la pintura mural en Teotihuacán y aquí en el Colegio Mexiquense desarrolla la línea de investigación Sistemas de registro, sistemas mesoamericanos de registro de información. En la actualidad también está llevando a cabo un proyecto sobre los glifos del mapa de Cuautlinchan, perdón, de Coatlinchan, ¿verdad? El mapa de Coatlinchan y otros documentos de la región Acolhua. Sin mayor preámbulo, vamos a dar la palabra a la doctora Tatiana Valdés. Bueno, pues buenas tardes. El trabajo que les voy a presentar pues es de un tema sumamente controversial. Yo estoy dando aquí nada más unos cuantos puntos de vista. Desde luego que la discusión va mucho más allá, pero bueno, espero que con esto por lo menos un par de puntos de vista contradictorios pues se aclaren por si alguien tiene alguna duda, que es la intención de esta plática. En los términos más generales, un glifo es un término que suele estar ligado a las definiciones de las escrituras antiguas y en desuso. Podemos empezar a hablar de este tema hablando de los petroglifos, por ejemplo, que son imágenes que están plasmadas principalmente en cuevas y en general en soportes líticos, ¿sí? Estos petroglifos suelen asociarse en la literatura con frecuencia con las definiciones de una preescritura, aquello que todavía no ha llegado a ser una escritura, sobre todo si las imágenes que observamos en los petroglifos son para nosotros poco reconocibles. En tanto menos reconocibles suelen ser estas imágenes, más suelen llamarse como precedentes de la escritura. Por alguna razón no especificada generalmente en los comentarios de la literatura acerca de los petroglifos, se suele considerar que en general estos tuvieron como función primaria la de comunicar información, y es en este sentido donde se asocian con las escrituras. Acá tenemos varios ejemplos donde, conforme la diapositiva va avanzando hacia la derecha abajo, nos viene siendo menos clara cuál es el límite de la definición del petroglifo. Desde aquella pintura rupestre o grabado rupestre que está en el extremo izquierdo de la diapositiva hasta la escultura de bulto en extrema derecha, y realmente en las dos imágenes de abajo podemos ver que la diferencia entre la escultura de bulto y el petroglifo en ocasiones es difícil de describir. Nadie pensaría que una escultura de bulto como esta puede ser definida como un glifo o como un signo asociado con alguna escritura, pero por alguna razón los petroglifos, sobre todo por su antigüedad y por la falta de datos que tenemos acerca de ellos, pues sí se asocian con esto. Aquí tenemos otro ejemplo de petroglifos, donde ustedes pueden ver que son aparentemente de muy diversa naturaleza, que servían para diferentes propósitos. Algunos, en efecto, parecen ser registros convencionales de información. Cabe preguntarse de qué tipo. Aquí tenemos ejemplos de lo que se llaman marcadores teotihuacanos, que se supone que podían servir para contar los días, según algunas hipótesis, esto no está resuelto, o para señalar las posiciones de los astros en el horizonte, puesto que tienen una orientación que generalmente coincide en diversas muestras. Aquí tenemos otro ejemplo de petroglifo, y a donde lo quiero llevar es a que la imagen, sobre todo en las culturas que son muy ajenas a la nuestra, es claramente convencional. O sea, pese a la diferencia entre
un símbolo y una imagen, como lo vamos a describir en este caso, es que una se basa en los principios del iconismo, de aquello que se parece a algo que nosotros conocemos, en este caso visualmente, pero que de todas maneras tiene las convenciones de sus culturas diferentes de origen. ¿Qué es lo que representa esto? En el caso de la diapositiva que estamos viendo, bueno, se ha interpretado como una imagen solar. ¿Cuál era su función? La desconocemos, ¿no? Esto acerca de los petroglifos. Tenemos entonces, en otra imagen que ya no es un petroglifo, pero que también quiere ilustrar que las imágenes, no es suficiente describirlas como que se parecen a algo, hay que describir sus convencionalidades. En este caso vemos dos contrastes muy fuertes y ambos sumamente convencionales. Desde nuestro punto de vista, la imagen de la izquierda podría parecer incluso un batracio, ¿no? Mientras que la de la derecha, bueno, es una imagen asociada con el siglo XIX. Eso desde el punto de vista de un espectador de otra cultura, no resulta necesariamente comprensible, en tanto no conoce, por ejemplo, los códigos de la vestimenta. Ok, ahora vamos a ver en esta diapositiva 7, dos muestras, una que corresponde a una imagen icónica y la otra que corresponde a un glifo entendido como un signo de escritura. Del lado izquierdo ustedes ven lo que en términos de la cultura maya podía entenderse o podía asociarse con la imagen de un pez, mientras que del lado derecho vemos no me lo invierte porque yo lo estoy viendo desde la pantalla. Sí. Sin embargo, esto que parece un pez en realidad es un signo de escritura. Desde el punto de vista de su valor, esto tiene un valor convencional en los términos de un sistema. Tenemos ahí la representación de dos signos, uno que tiene el valor de K y otro de Wa, para representar la palabra cacao, ¿sí? Esto no es un pez. Tiene el valor de cacao, mientras que del lado derecho, dentro de los términos convencionales también de las culturas mayas, vemos un árbol de cacao. Como ven, a lo que quiero llegar es que la interpretación figurativa de los glifos no suele funcionar para interpretar las escrituras, aunque estas provengan de dibujos que podemos reconocer. Aquí vemos más de las convenciones mayas, en este caso del clásico, de la representación de peces. Esto no tiene nada que ver con el signo de cacao, estos son peces simplemente en una escena figurativa dentro de los términos convencionales de la cultura maya, del clásico. Aquí vemos otro ejemplo de esto mismo, donde quizá en la parte superior nosotros todavía podemos, en ejemplos de escultura de bulto del clásico, reconocer peces. En el caso de la izquierda tenemos un pez que proviene de la cultura maya, un pez mochica del lado derecho, pero en la parte de abajo varios ejemplos de la cultura chimú, en los cuales los dos de los extremos, pues difícilmente si uno no está si su ojo no está cultivado en los términos de la cultura de origen, no necesariamente tendríamos por qué asociarlos con peces. Estamos hablando de la convencionalidad de la imagen. Pasemos ya a las definiciones. Acá tenemos otros glifos, como se entienden en nuestro mundo, donde la palabra glifo significa varias cosas. Por ejemplo, del lado izquierdo, tenemos el glifo para la arquitectura. Está marcado dentro de un círculo rojo. Ustedes ven que en el orden dórico es una parte del friso, del orden arquitectórico dórico. Son esas grecas verticales que forman parte del friso y que establecen, en este caso, secuencias de tres elementos con una imagen de un centauro combatiendo a un lapita en la parte central. ¿Sí? Eso, en términos de arquitectura, es un glifo. Por otra parte,
tenemos la definición de glifo en el diccionario de la Real Academia Española. En este caso, la definición de glifo de la Real Academia deriva en alguna medida del término más antiguo de jeroglífico aplicado al ámbito de las escrituras. Entonces tenemos que dicho de una escritura, nos dice la RAE, y en sentido adjetivo, es aquella escritura que no representa las palabras mediante signos fonéticos o alfabéticos, sino que representa su significado por medio de figuras o símbolos, como los que usaron las escrituras egipcias y las de otros pueblos antiguos. Entonces, el significado de determinada imagen, en este caso, sería el valor del jeroglífico. Así entendemos esta definición de la RAE, a la que vamos a regresar todavía al final de esta presentación. Y por antonomasia, bueno, y también por su origen, el término jeroglífico se ha usado en la escritura egipcia. Entonces, ustedes ven del lado izquierdo lo que podría explicarnos la RAE, sí, que quién sabe qué conceptos, en este caso, están representados por medio de dibujos, y del lado derecho, aquello que lo contrasta, sí, con aquellas escrituras donde sí representan mediante signos gráficos, determinados signos fonéticos. Eso es lo que nos invita a pensar la RAE. Aquí tenemos un ejemplo de la escritura egipcia, donde tenemos una imagen figurativa en el centro y algo que no entendemos claramente cómo funciona a los lados de la imagen, pero que se llama jeroglíficos. Tenemos una segunda acepción en la definición de jeroglífico de la RAE y es en este caso la definición de glifo, que es mucho más específica y me parece que es mucho más comprensible. Este es vocablo glifo deriva de la palabra jeroglífico y significa en su segunda acepción el signo mínimo de la escritura maya que equivale a una palabra o una sílaba. Se ve que esta definición de la RAE está mucho más actualizada que la definición de jeroglífico que conserva su valor tradicional dentro de los estudios de las escrituras. Perdón. Vamos a ver ahora algunos estudios de caso para tratar de clarificar qué es esto de los glifos y qué importancia tiene entenderlos como signos de escritura. Tenemos entonces que estamos tratando de oponer el valor de una imagen icónica contra el valor de un signo de escritura. En este caso, vemos varios ejemplos de la numeración náhuatl, ¿sí? Tenemos que por medio de un punto o de un dedo representamos el número 1, el número 20 con una bandera, 400 con una pluma o cabellos, una bolsita de copal representa el número 8000 y abajo varias maneras de cómo se usan estos signos. La pregunta sería, para ponernos a pensar, ¿qué nos resultaría de una interpretación de estos signos basada en los principios del iconismo, ¿sí? Un dedo, pues quizá podemos pensar en un dedo cercenado, la bandera podemos pensar en cualquier cosa menos un número, etcétera, ¿sí? Otro ejemplo de la relevancia de la interpretación, ¿sí? En este ejemplo, vamos a ver a continuación varios muestras de la escritura autóctona náhuatl registrada en documentos coloniales tempranos. Acá, por ejemplo, vemos un fragmento de un códice donde hay un dibujo que está rodeado de una glosa que nos dice que aquí hay un matlaltepec y que es una estancia, ¿sí? De una interpretación icónica, nosotros podríamos pensar que es un cerro florido en el mejor de los casos, pero no, haciendo un trabajo comparativo entre varios documentos, podemos ver que
y además cotejándolo con las glosas, aquí hay dos signos de escritura, uno que tiene el valor de Matlal y otro que tiene el valor de Tepe. Y en este caso hay una subrepresentación del nombre toponímico en el glifo, falta el elemento locativo que sería, que tendría el valor de la C final, ¿sí? De la K, como lo ven en su valor fonético en este caso. Acá tenemos otro ejemplo que es un poco más complicado, también de los códices, en este caso del llamado tira de la peregrinación, donde tenemos una imagen altamente convencionalizada y que tiene un propósito y una función específica, que es el de la descripción de una serie de acontecimientos. Y dentro de esta descripción de acontecimientos vemos algunos glifos que en el caso de este documento tienen una doble función en diferentes niveles. Funcionan en el nivel de la narración icónica, donde unos personajes avanzan hacia una montaña, el dibujo convencional de la montaña, lo vemos del lado derecho, pero esta montaña también, como nos sugiere la glosa escrita en caracteres latinos, es un glifo, tiene ambas funciones simultáneamente, pero funcionan de diferente manera. Un logograma del lado derecho, Colhuacan, corresponde a un nombre de lugar, pero en el contexto de la narración que estamos viendo, también corresponde a la representación de una montaña a donde se refieren, a donde se dirigen, perdón, varios personajes. Entonces tenemos dos niveles de codificación en un solo elemento aquí, un nivel glífico y un nivel figurativo. En el nivel glífico tendríamos un ejemplo aquí de lo que se llama logografía en algunos contextos. Acá tenemos en otros documentos coloniales tempranos ejemplos de códices que no son topónimos. En este caso, el Códice Durán nos muestra una escena que podríamos describir desde nuestro punto de vista actual como paisajística, dos escenas donde las imágenes de cerro ni están representados convencionalmente de manera glífica, ni tienen el valor de glifos, sino que son montañas dentro de un paisaje donde están ocurriendo sucesos. Acá tenemos otros ejemplos, también del Códice Durán, donde sin embargo, en el lado derecho también tenemos una escena donde ocurren sucesos, pero sí se está utilizando un glifo. Entonces, decir que en documentos más antiguos figuran glifos y en los posteriores no figuran, pues tampoco funciona, ¿sí? En ocasiones las escenas de carácter narrativo y figurativo, en efecto, incluyen elementos convencionales de escritura donde se registran nombres de lugar. En esta lámina del Códice Azcatitlán también vemos una escena de un códice que tiene un lenguaje pictográfico estructurado que corresponde al de otros documentos. Sin embargo, aquí en este caso tampoco vemos glifos propiamente. Lo que estamos viendo son figuras de montañas en los términos convencionales de esta escuela de pintores. Pero sin embargo, en el mismo documento vemos imágenes convencionalizadas donde sí figuran glifos. Figura el glifo de nombre de este soberano y del lado derecho varios lugares, los nombres de varios lugares que refieren a sus conquistas, ¿sí? Y en otra lámina del mismo documento tenemos a Iscoatl y también, aparte de sus conquistas, aquí también figuran nuestros cerros, incluso árboles en este caso, pero en este caso sí son signos de escritura que nos refieren no a montañas de varios tipos o donde figuran diferentes elementos, sino a nombres de lugar. Otro ejemplo de esta convencionalidad compleja en documentos tempranos, coloniales, es este del Códice de Tepetlaóstoc, donde aparte de ver una escena que en nuestros términos podríamos describir como paisajística, tenemos una serie de montañas, un bosque, también figuran al término de estas montañas, no sé si alcanzan a ver la flecha, montañas que sí son topónimos. Se oponen a estas imágenes figurativas.
más acerca de la convencionalidad en diferentes documentos, cuál es el lugar que ocupa la imagen figurativa en diferentes géneros de documentos de la colonia temprana y cuál es la estructura, en la estructura el lugar que le corresponde a los glifos. En este caso es un ejemplo del Códice Mendoza, donde vemos que convencionalmente la imagen figurativa, aquello que no son glifos, está en esta parte central del códice, central hacia la derecha, abajo, mientras que en el extremo izquierdo es el lugar que le corresponde a los nombres del lugar. Nosotros no nos confundimos aquí, el documento no solo nos lo indica por la estructura de los signos de escritura, sino también por la estructura del documento. Aquí vemos más ejemplos. Ahora, en un acercamiento a la estructura de los signos mismos, de los glifos en documentos como este. En este caso vamos a ver un ejemplo de fonetismo en un compuesto glífico, donde a una imagen que tiene el valor de una palabra, que en este caso estaría representada por este animalito, le corresponde un complemento fonético, en este caso representado por el agua, y el resultado también es un topónimo, en este caso no hay montañas, Ayotochco. En este caso tampoco está representado el elemento locativo co, falta, pero el resto, el principal valor de este compuesto glífico es aquel Ayotoch, pero que está siendo confirmado por el glifo con el valor fonético de A, en este caso representado por Atl, agua, de donde se retoma nada más la parte, por un principio que se llama acrofonía, del principio de la palabra A. A está confirmando que esto se lee Ayotochco y no de otra forma. Aquí tenemos otro ejemplo en este mismo sentido, pero en este caso no es un topónimo, sino es un nombre personal, donde tenemos otra vez, vamos a ver varios ejemplos con el complemento fonético de la A. En este caso tenemos, perdón, un nombre cuya parte fundamental está representada por este árbol, que tiene el valor de ahuello, es el nombre de un árbol en náhuatl, y está otra vez confirmado por la parte baja del glifo, donde se representa nuevamente este elemento agua, que retomando el sonido A, nos está confirmando la lectura de este ahuello y tampoco está representado el elemento, en este caso absolutivo, que sería el TL, ¿sí? Alguien podría leer ahuello, pero culturalmente ya sabe que esto siendo un nombre personal, se leería ahuellotl. Ese es el principio. Aquí tenemos otra imagen que no debemos interpretar como un glifo, pero como vimos en el Códice Durán sí aparecen glifos, donde aparece también un árbol y una persona, pero a ver, ¿cómo regreso a la presentación? A la lámina que sí es. Es la 26. Ahí está. Bueno, tenemos nuestro árbol y nuestra figura, pero esto no tiene valor glífico, es una imagen figurativa. Ok, siguiente ejemplo, también con el mismo principio y con la A como complemento fonético. Tenemos en este caso un topónimo que se presenta en varios documentos, por eso se confirma tanto su estructura como su valor. Tenemos el elemento tepetl, que es el cerro en la parte baja, en la parte superior hay un árbol, en este caso un aguate, en una versión castellanizada, y el complemento fonético de la A, que es el agua que mana de las hojitas de este aguate. Entonces tenemos un topónimo en varios documentos con la misma estructura que se llama Aguatepec. ¿En qué géneros de textos de una temporalidad cercana no solemos encontrar signos de escritura autóctona?
Por ejemplo, en las descripciones de la flora. En este caso vemos, sí, en efecto, varias plantas en diferentes presentaciones, pero el documento mismo no está codificado para poner en el glifo. Tenemos imágenes figurativas de diferentes géneros de plantas. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que entre los glifos nahuas, en particular, se representan y tienen un sonido específico, les corresponde una palabra específica, también diversos géneros de plantas. No se representa una sola en ellos, sino que variedades de árboles y de plantas, hay muchas. Pero nos ayuda en este caso la estructura tanto del signo como la estructura de los textos para reconocerlo. En este caso, tenemos otra vez un ejemplo de un uso ambiguo de la imagen. Tenemos una escena ritual que se está llevando a cabo en determinado periodo del año, en determinado lugar, que está marcado por estos elementos en la parte superior, los cuales, sin embargo, podría pensarse que tienen la estructura convencional, la forma convencional de glifos. Ahora, su valor, eso sí no lo sabemos. Posiblemente lo tuvieron, pero habría que hacer una investigación específica al respecto. Por ejemplo, concretamente, el elemento de la derecha, que tiene el cerro en la parte baja, posiblemente tuvo un valor toponímico relacionado con alguna actividad ritual, que es lo que sugiere la parte superior del glifo. En la parte baja, en un pequeño recuadro, pueden ver una estructura toponímica convencional donde aparecen los dos elementos que estoy describiendo. Otro ejemplo de caso, otra vez con la A, tenemos este de Acolhuacan, donde otra vez al valor de Acolhua del brazo, le corresponde el complemento fonético de la A del lado izquierdo y también se confirma en varios documentos este valor. Otro estudio de caso, en esta ocasión, bueno, el elemento achillo en la parte baja, más el valor tlan, que sí tiene un valor locativo en este caso, se representa por medio de un rebus, de representar algo que tiene un sonido semejante y dándole otro valor, y el elemento A de la parte superior de la quijada es para confirmar otra vez que esto en efecto tiene el valor de A, chillo y tlan. Otro ejemplo, pero en este caso estamos viendo que a signos diferentes les puede corresponder un mismo valor fonético. Acabamos de mostrar varios ejemplos de agua para el valor de A. En este caso se está representando también un complemento fonético con el valor de A, pero por medio de una caña que está en la parte superior de la planta. Tenemos acatl, en este caso por acrofonía nada más tiene el valor de A y es para confirmar la lectura de esta Acaxochitlán, que está en la parte baja del glifo. Otro ejemplo de caso, ¿sí? Aquí tenemos otro topónimo. En este caso, el del extremo inferior derecho, aparentemente parecería que está... Estamos viendo una imagen figurativa por el tipo de dibujo que tiene, posiblemente porque nos es más familiar, pero funciona por el contexto del documento de la misma manera como un glifo. Y eso se confirma en la lámina que ustedes pueden ver y que acompaña esta diapositiva, porque en el contexto de toda la narración de esta escena que estamos viendo, que se divide en varios folios, hay un lugar específico para los glifos. Entonces, aquí no estamos hablando de corrientes de agua con un barquito encima, sino otra vez del agua con el valor de complemento fonético A para Acalhuacan. El valor principal del topónimo sería el de Acal. Y el elemento otra vez locativo no estaría representado en el glifo. Otra manera, en otros documentos en que ha representado el mismo topónimo, varios autores han encontrado que es el elemento de la canoa que ustedes ven en la parte superior derecha de la lámina.
Vámonos a otra área cultural y a ejemplos mucho más antiguos, de qué es lo que podría resultar de una lectura ingenua y no una lectura, una interpretación, perdón, ingenua de las figuras por su valor icónico, ¿no? Y es muy, me parece muy bueno en este caso la representación de los números en el maya, en la cultura, en los monumentos mayas del clásico. Aquí ustedes pueden ver, para los que no lo conocen, varias maneras de representar numerales. Por ejemplo, del lado derecho, ustedes pueden ver en el signo, por ejemplo, para representar los numerales 0, 1, 2, 3, 4, en variante de puntos y barras, acompañado inmediatamente a la derecha por el mismo signo, el signo con el mismo valor del numeral, pero en las variantes de cabeza. Mientras que del lado izquierdo de la lámina, ustedes pueden ver también representaciones donde hay números y periodos calendáricos en variantes de cuerpo completo. Y ahorita vamos a ver más ejemplos de eso. Otra vez la pregunta, ¿qué resultaría de una interpretación icónica de estas variantes de cabeza y de cuerpo completo? Pues lo que resultó a principios del siglo XX con el desciframiento de la escritura náhuatl, ¿no? Y eso, perdón, maya, y eso que lo primero que se descifró allí fueron los signos numéricos. Aquí vemos más ejemplos viendo el mismo principio. En la parte superior izquierda de la lámina vemos la variante que se le suele llamar en el contexto maya, pues geométrica, y variantes de cabeza y de partes del cuerpo, en este caso del número cero. Y del lado derecho vemos que el número cero en variante de cuerpo completo está junto al periodo temporal Qin. En este caso, perdón, este no es Qin, es Qinal. Está el número en la parte superior izquierda de la figura de cuerpo completo. Ustedes pueden ver algo que parece un batracio y una figura humana. El cero le correspondería a la figura humana, mientras que al batracio le corresponde el valor de Winal o de un periodo de 20 días. Entonces, no estamos viendo aquí a un personaje atacado por un batracio. Lo que estamos viendo es la representación de una fecha. Aquí lo pueden ver de manera más detallada. Hay diferentes ejemplos también donde se confirma esta lectura, donde el batracio está representando el periodo temporal del que estamos hablando. Aquí hay otro ejemplo, pero con el numeral 1, en todas las variantes que les estoy contando, la variante antropomorfa, en este caso en los ejemplos de abajo, es la que le correspondería al numeral 1. Normalmente la reconocemos porque todos estos signos que tienen carácter figurativo tienen rasgos anatómicos o del ajuar que se parecen, o sea, tienen rasgos diagnósticos. Nosotros, una vez conociendo esas convenciones, sabemos cuál es la figura exacta que representaría a este numeral 1. Y bueno, del lado derecho ustedes ven una figura antropozoomorfa, por llamarla de algún lado, que también representa un periodo temporal. En este caso, el periodo temporal es un tun, que representa 360 días. Aquí vemos un compendio más de cerca para los que no están familiarizados, otra vez de las variantes de cabeza de estos numerales hasta el 19 y el 0. Pero el valor del logograma de los signos numerales mayas no es la única manera de representar estos números, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo de varios principios que se presentan en la escritura maya para representar ya sea palabras o sonidos. En la parte superior izquierda de la lámina, ustedes ven un logograma de la palabra chan. Ese signo tiene el valor de una palabra
que en este caso, en el caso de este signo, tiene el valor de serpiente. Sin embargo, hay signos que suenan igual en maya y que en este caso está representado por 4 puntos, pero el valor de estos 4 puntos, que suena chan, tiene el valor de 4. Este es el signo, uno de los signos que se emplea para 4. Y del lado derecho, al lado, ustedes ven una combinación de un logograma con un signo fonético en la escritura maya. Que el signo fonético, como en los ejemplos de la escritura náhuatl que vimos, está complementando, nos está indicando cuál es la lectura correcta del signo chan, en este caso, cómo termina el signo chan, termina con N. Entonces, en este caso, en el caso de ese signo, no tiene el valor ni de serpiente ni de 4, sino de cielo. La representación del tercer signo es para cielo. Abajo de estos signos que acabo de describir, pueden ver otro caso donde, en este caso, a una palabra que significa lo mismo, se la puede representar en el sistema de escritura maya por medio de un signo palabra, witz, que es el lado izquierdo, superior e inferior izquierdo de la lámina que ven, mientras que en el lado derecho a esta misma palabra montaña, witz, le corresponde un complemento fonético que en este caso no está indicando cómo termina la palabra, sino cómo empieza a leerse. Empieza a leerse con witz, nos está confirmando la lectura del logograma witz, el signo fonético. Pero este witz también en el sistema maya puede escribirse exclusivamente mediante signos fonéticos. Entonces, en el ejemplo que está en la parte derecha de la lámina, ustedes ven la parte superior del glifo tiene el valor de wi, mientras que la parte inferior del glifo tiene el valor de tsi. En este caso es una mera es un mero texto fonético, no tiene ningún logograma. Pura escritura fonética. Bueno, a lo largo de décadas los mayistas han logrado hacer inventarios tanto de logogramas como de signos fonéticos. En este caso, para los que no conocen, ven un compendio de logogramas mayas. Este compendio de logogramas sigue siendo alimentado con los descubrimientos constantes de la epigrafía maya. Quiere decir que a determinados signos en determinadas épocas les corresponde cierta frecuencia, mientras que en determinadas épocas o desaparecen o se usan todos, es un asunto complejo, ¿sí? Pero ahí ven que ustedes que al signo A le corresponden, según este inventario, 3 signos distintos, pero tienen el mismo valor. Los escribas mayas, incluso en periodos de tiempo similares, solían utilizar signos distintos para distintos valores fonéticos, para expresar distintos valores fonéticos. Algo semejante se ha hecho en tiempos recientes, pero con datos que se han ido recabando también desde inicios del siglo XX con la escritura náhuatl que se conoce en documentos coloniales tempranos. En este caso ven ustedes un inventario, un silabario de la escritura náhuatl, de cuyos ejemplos, pues bueno, vimos varios hace un momento. Como ustedes ven, bueno, como detalle, tenemos solo 4 vocales que se combinan con varias consonantes. Esto quiere decir que los signos figurativos no tienen el valor ni de mano, ni de agua, ni de frijol, ni de nada de esto, sino que son e o que son ma, en el caso de la mano. Y bueno, que tenemos solo 4 vocales porque es el sistema vocálico del náhuatl que ustedes ven representado del lado derecho. Entonces, básicamente, para todas estas combinaciones, gracias a la comparación de diferentes documentos de diferentes áreas geográficas, ha podido recabarse a la fecha, ¿sí? Ahora vamos un poquito a un tema complementario que tiene que ver más con la descripción de la escritura y de las escrituras. ¿Qué es la escritura? O sea, nosotros hemos estado tratando de describir al glifo como un signo de escritura, pero ¿qué significa esto en las escrituras concretas? De la escritura también tenemos varias definiciones dependiendo de para qué sirven, ¿sí? En un primer caso podemos partir de una definición abstracta que no está describiendo a ningún sistema particular.
Bueno, la definición en lo que logro regresar abstracta es la anterior. Es justo la 43. No. 42, perdón. Sí, la definición abstracta en este caso puede ser esta. La escritura es una técnica gráfica de registro de una lengua natural que deriva gran parte de su organización formal de un conjunto de constituyentes de una lengua particular. Esta técnica está determinada por los medios de expresión gráficos y además por las unidades de expresión de cada lengua. Cada sistema de escritura presenta convenciones propias, por eso hay que describirlos en ocasiones, y depende de nuestro propósito, no con definiciones abstractas como estas, sino con definiciones que parten de cada sistema de escritura particular. Con esto, a donde quiero llegar es a recordar que cómo escribimos está determinado por la estructura de la lengua que hablamos, pero el contenido de lo que se escribe está determinado por dónde se escribe, para qué y para quién. Ok, hay más definiciones de escritura, como ustedes pueden presentir o saber. Aquí vamos a ver otras también. Algunas definiciones de escritura parten de la descripción de registros de información concebidos no como los registros de lenguas particulares. Entonces, según algunos teóricos, aquí tendríamos varios ejemplos de escritura de las matemáticas, escritura de las coreografías, escrituras de la música, escrituras de la física, escrituras de la astronomía. Dependiendo de para qué, ¿serían correctas o incorrectas estas definiciones en su uso? Vamos a ver un modelo. En este caso es cómo lo describe Tsvetan Todorov, que es un lingüista búlgaro que radicó en Francia. Y bueno, él nos ofrece páginas de enciclopedia donde nos explica por qué esta dificultad en la descripción de las escrituras desde el punto de vista de los registros de información, ¿sí? Y lo que nos propone para establecer esta distinción de qué sería la escritura es una primera definición abstracta donde nos dice Todorov que escritura en sentido amplio sería todo sistema semiótico de notación visual y espacial. Pero Todorov, En esta definición amplia de, digamos, de escritura con mayúscula, distingue una escritura que sería, él llama la mitografía, y una escritura que él llama la logografía en este caso. Dentro de la mitografía, Todorov dice que es un sistema en el cual la notación gráfica no se refiere al lenguaje verbal, sino que forma una relación simbólica independiente. Dentro de esta mitografía, en la definición de Todorov, él coloca a la pictografía. Pero ojo, ¿cómo entiende Todorov y cómo define a la pictografía? Él dice que la pictografía son dibujos figurativos utilizados con función comunicativa. Y entonces esta definición le permite también definir logografía de una manera específica como sistemas de registro gráfico de lenguas naturales, es decir, escrituras. Por un lado tenemos las escrituras, por otro lado tenemos estas mitografías que incluyen a las pictografías. Ustedes ven varios ejemplos aquí. En los códices mesoamericanos, conforme con esta definición de Todorov, tenemos un ejemplo del Códice Borgia, donde no hay elementos de escritura que tengan que ver con esta definición. Aquí ven una lámina que funcionaría como pictografía en términos de Todorov, mientras que los ejemplos que vimos de la matrícula de tributos, de nombres de lugar y de nombres personales, estos corresponden a la definición de Todorov de logografía. No se confunden en esta definición. Ahora, en cuanto a las definiciones de escrituras particulares, y también un poco partiendo del modelo de Todorov, él distingue una morfemografía dentro de la escritura y una fonografía.
Esta definición sigue siendo una definición idealizada, donde todo se va a los extremos. Habría algo ideal en el mundo que sería la escritura de morfemas, y por el otro extremo, en una línea continua, estaría esta fonografía, ¿sí? A lo que refiere esta definición es que se considera, o algunos especialistas consideran actualmente que algunas escrituras registrarían más palabras y morfemas léxicos mediante signos gráficos indivisibles, es decir, mediante logogramas, mientras que otras escrituras registrarían más sonidos de una lengua mediante signos igualmente indivisibles. Entonces tenemos, por un lado, la morfemografía. Cuando un signo denota una unidad lingüística con significado léxico, y en el otro extremo, esta fonografía, definida como signos que denotan un sonido o un grupo de sonidos. Cuando los signos del inventario de esta fonografía registran un solo sonido, se llaman alfabetos en el modelo de Todorov, y cuando registran varios sonidos, estos se llaman silabarios, pero todos corresponden a la fonografía. Aquí vemos un ejemplo de una escritura antigua, donde, por ejemplo, no hay morfemografía. En este caso sería pura fonografía. Los signos que ustedes ven tienen un valor fonético que, transcritos al castellano o al inglés, pueden ustedes ver en la parte baja, ¿sí? Esto es una escritura fonética. 46. Un poquito más acerca de este tipo de textos. Y más aterrizado en una realidad. Nosotros vimos una definición ideal donde se puede suponer que en algún lugar habría una escritura que utiliza exclusivamente signos logográficos, signos con el valor de morfemas léxicos. ¿Y qué nos encontramos en los ejemplos particulares? Aquí, por ejemplo, vemos un monumento egipcio que es muy famoso para los estudiosos de la escritura, donde es uno de los ejemplos tempranos donde vemos registrado el nombre de un faraón. ¿Cómo reconocemos? También por la convencionalidad del formato. ¿Dónde está localizado el nombre del faraón? Bueno, ustedes ven que en medio de la cabeza de esos dos toros es el lugar que aquí le corresponde al nombre del faraón, y lo reconocemos porque está inscrito en una suerte de cartucho que está refiriendo a un templo, que es un determinativo semántico, un signo que nos indica que lo que lleva adentro es un nombre de faraón. Pero en este ejemplo temprano no tenemos logogramas, lo que tenemos es una escritura fonética, donde el nombre del faraón está escrito con dos signos consonánticos, nar y mer, así es como lo leemos. Pero como la escritura egipcia de este periodo, e incluso de periodos posteriores, no registra vocales, entonces en realidad no sabemos cuál era el valor vocálico. Tenemos nr, mr, pero nar, mer es en realidad una invención. ¿De dónde se suponen que hubo una escritura jeroglífica egipcia exclusivamente donde se utilizaran imágenes palabra, es decir, donde se utilizaran logogramas? Es por ejemplos como este. El problema es que son tan antiguos que están fragmentados. Entonces, asumir que en 3200 a.C. la escritura era exclusivamente de logogramas no es posible más que suponerlo. Porque en este caso, en efecto, en ejemplos más antiguos que los de la paleta de Narmer, vemos que hay signos indivisibles, tanto para el palacio, que nos indica que tenemos el nombre de un faraón, como para el nombre del faraón mismo que conocemos. En este caso no tenemos lectura del glifo, en el lado derecho el faraón escorpión, ¿no? ¿Cómo se llamaba en egipcio? ¿Quién sabe? Más ejemplos ahora de cómo funciona la escritura en sistemas mesoamericanos.
¿Cómo definir un sistema de escritura? Es el problema que estábamos viendo. Para definir el valor de los signos, se debería establecer qué unidades de la lengua representan en cada caso. No en todas las escrituras se representan todos, aunque sean logofonéticas. Tenemos las opciones más o menos limitadas de que en las escrituras pueden aparecer palabras, lexemas, vocales y consonantes, puras consonantes, sílabas, y además sería bueno describir cuáles son estas y qué papel tienen en el sistema lingüístico particular. Bueno, otra vez vemos los ejemplos mayas, donde tenemos también logogramas, más o menos contemporáneos, sí, combinaciones de logogramas con complementos fonéticos, diferentes logogramas, No, perdón, aquí es el mismo logograma. En todos los casos es Balam con la cabeza del felino, pero diferentes muestras de cómo sucede la complementación fonética, y del lado derecho de abajo un mero signo fonético. No hay ningún logograma ahí. En cuanto a qué se lee y qué se interpreta, siguiendo un poco la línea esta de descripción de Todorov, podríamos proponer una definición de lectura, que podría ser la decodificación e interpretación convencional de un código de escritura, mientras que la comprensión, eso es algo mucho más complejo. Para comprender un texto hace falta mucho más que decodificar un sistema sígnico de escritura. Nosotros podemos leer valores fonéticos de determinados signos, y eso todavía está muy lejos de entender el sentido de una inscripción. Incluso podemos entender el valor de las palabras determinadas, pero más allá sus denotaciones, eso depende de otros sistemas de signos diferentes de la escritura, siguiendo, desarrollando un poquito otra vez lo que dice Todorov. Y para entrar a la parte final de esta plática, un poquito en torno a más problemas asociados con las definiciones de las escrituras mesoamericanas. En este caso, quisiera comentar nada más una línea de interpretación que fue muy determinante para cómo los especialistas han concebido las escrituras mesoamericanas, que es la perspectiva de la evolución unilineal de la escritura alfabética completa. Y esto es por parte de un especialista que se dedicó en su momento a describir la escritura con mayúscula, la escritura como aquella definición abstracta que sucede en diferentes partes del mundo de diferentes maneras. Este especialista se llama Ignacio Gelb, ya lo han mencionado en conferencias anteriores, y bueno, estos ejemplos que quiero poner a partir de las definiciones de Gelb, los quiero poner para resaltar que los matices a la hora de describir determinado sistema de escritura sí importa, y para esto quiero volver a la definición de la RAE de jeroglífico, donde teníamos que, dicho de una escritura, nos dice que no representa las palabras mediante signos fonéticos o alfabéticos, sino que representa su significado con figuras o símbolos, como la que usaron los egipcios, los hititas, etcétera, etcétera. En pocas palabras, nos dice, es un tipo de escritura en el que las palabras no se representan por signos fonéticos, sino con figuras o símbolos. Eso nos dice la RAE. ¿Qué nos dice este especialista en escrituras antiguas en 1952? Él nos dice, jeroglífico es una definición del sistema logosilábico de escritura, que sí emplea imágenes como signos, como el jeroglífico egipcio o como el jeroglífico hitita. ¿Qué le falta a la definición de la RAE aquí, que no es una definición especializada? Le falta que el jeroglífico describe un sistema logosilábico. Es muy diferente. Por eso no se comprende la definición de la RAE desde el punto de vista de descripción de una escritura, pero la de Gelb sí funciona todavía. Un jeroglífico describe un sistema logosilábico. Gelb, sin embargo, no define glifo porque en el momento en el que él estaba escribiendo, bueno, no había tal desarrollo traducción de las escrituras jeroglíficas mesoamericanas, y que fue en el ámbito donde se desarrolló y se usó mayormente este tema de glifo, que como dijimos deriva del jeroglífico. Tenemos entonces que las escrituras, en el marco de esta perspectiva evolucionista
unilineal surgen, según Gelb, de una necesidad humana de comunicación. Esta necesidad humana de comunicación generó en los inicios de la humanidad la creación de varios lenguajes de señales, el cual en algún momento derivó, no todos, sino parte, algunos de estos lenguajes de señales en el lenguaje hablado. Pero, según nos cuenta Gelb, en 1952, otra vez, fue la necesidad de una comunicación no nada más instantánea, sino perdurable, la que generaría varios sistemas mnemónicos, que serían sistemas de registro de la información de diferente tipo. Y estos sistemas mnemónicos, o algunos de ellos, derivarían en sistemas pictóricos y estos últimos en sistemas de escritura. ¿En qué parece débil esta línea de desarrollo de Gelb? Pues para empezar, en que no queda muy claro cómo diferentes sistemas mnemónicos funcionan, de qué manera se establece, qué significan y cómo estos podrían derivar en una primera instancia en estos sistemas pictóricos. No necesariamente tendría que ocurrir así, en mi opinión. Sin embargo, Gelb distingue de manera muy clara entre una pintura y una escritura, y esto es en su definición del valor de los signos de la pintura y de la escritura en un sentido abstracto. El valor de los signos de una pintura sería figurativo, mientras que el valor de los signos de una escritura sería siempre lingüístico. Gelb define un término, es el primero en usarlo, que es muy empleado para la descripción de las escrituras mesoamericanas hasta la fecha, que es el término de semasiografía. El término de semasiografía para Gelb describiría los orígenes de una escritura, pero no propiamente un sistema de escritura. ¿Por qué? Porque estos orígenes de la escritura, descritos como semasiografía, no están relacionados con la lengua, sino con el lenguaje pictórico, así como lo concibe él. Entonces, Gelb crea este término de una etapa semasiográfica en el desarrollo cognitivo de la humanidad para las etapas prelingüísticas de la escritura. Más acerca de esta semasiografía de Gelb. En estas primeras etapas de la escritura, él describe más avanzado su capítulo en el que define la semasiografía, que en las primeras etapas la escritura solo describiría en parte el lenguaje hablado, refiriéndose a que las imágenes figurativas, como las que ustedes ven en esta diapositiva, se pueden expresar en diferentes lenguas y de distinta manera, siempre y cuando conserven su significado básico. A eso se refería Gelb cuando lo relacionaba con sistemas de registro de información. Entonces, él establece una oposición entre una expresión visual, que es convencional e icónica, contra una expresión auditiva, que es también convencional, pero lingüística, y a la vez simbólica, no icónica. Gelb también nos habla de una revolución de la escritura y lo compara metafóricamente con la revolución industrial. Nos dice que la inclusión de la fonetización en la escritura circunscribe a esta y la limita a la expresión de categorías del habla. En eso consiste esa revolución tecnológica. La convierte en un instrumento de la lengua. Sin embargo, para Gelb, la escritura y la pintura figurativa tienen el mismo fin, y es por eso que él puede expresarse de esta manera, la comunicación por medio de signos convencionales visibles. Como ven, este también es un modelo ideal, pues presupone, sin demostrarlo cabalmente en todos los estudios de caso que presenta, que hay una evolución desde un estado de imágenes palabra, como el que vimos antes, prefonético, hacia una escritura plena, que sería el desarrollo máximo, fonética.
El problema, uno de los problemas asociados con este punto de vista de Gelb, es que la escritura y la semasiografía los concibe como un índice de la civilización de la cultura que los usa y los genera. Entonces, Gelb asocia al hombre primitivo con los estados prefonéticos de la escritura. Y posiblemente, considero yo que es un argumento erróneo, los signos de esa comunicación, según Gelb, dice que se entienden por sí mismos, se olvida de la convencionalidad del signo pictórico que está culturalmente determinada y no llegan a corresponder con la lengua. Eso nos dice Gelb, si un signo corresponde con la lengua, es más complejo y por ende le corresponde a una etapa más avanzada de civilización. Y dentro de su descripción de los sistemas de escritura, dice que los amerindios, así como los indoeuropeos primitivos, se comunicaban por medio de la semasiografía. Y aquí tenemos, casi para cerrar, que el indoeuropeo posiblemente pintó las cuevas de Altamira, ¿no? Para ponerle más a lo de Gelb, pero los pintó antes del 13.000, antes del presente. La estela 31 de Tikal, que ya vimos que el principio de escritura que se emplea en documentos como estos no es semasiográfico en la definición de Gelb, sino es escritural en la definición de Todorov, simplemente. Estela 31 de Tikal, 378 DC. Tenemos en Altamira al hombre primitivo antes del 13.000, antes del presente, y en la definición de Gelb, en la zona maya, en el 378 después de Cristo. En fin, todo lo que implica esto, ¿no? Y bueno, para cerrar, el ejemplo de los documentos coloniales, sí, pero que presentan un sistema de escritura coherente en el área maya, y básicamente, bueno, esto es todo lo que tengo para presentarles, y gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, damos paso a las preguntas, comentarios. Pueden levantar la mano y les acercamos el micrófono. ¿No? A la una, a las dos. Bueno, entonces bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Vamos a recordarles que todavía quedan algunas conferencias en este seminario. El mes próximo, Miguel, recuérdame de favor, el 12 de julio tenemos nuestra siguiente conferencia. Ojalá que nos puedan acompañar. Está a cargo de el doctor Manuel Germán Lejarazu. Y tendrá, bueno, será a la una de la tarde en este mismo recinto. Pueden revisar el programa completo pues en nuestra página web en www.cmq.edu.mx. Estamos subiendo de manera constante ahí los carteles, el cartel general del ciclo y también de las conferencias por venir. Pues muchas gracias por su asistencia. Thank you.